Hola, hola, ¿cómo están? Días de no saber de ustedes y tampoco ustedes saber de mí. Una semana ausente, pero aquí estoy de nuevo. Así que vamos a ver qué compramos el día de hoy. Hoy amaneció bien lluvioso y oscuro, así todo. Bueno, se mantiene todavía oscuro, pero sin lluvia. Así que vamos a ver qué podemos comprar el día de hoy en CVS. Recuerden que todas las promociones estarán por toda la semana, así que vamos a imprimir los cupones de la cajita roja. Es lo primero que yo hago. Muchas veces esta cajita roja bueno, me ha traicionado porque aparece que sí funciona y de repente te tira la imagen que no te va a imprimir tus cupones de la cajita roja. Así que vamos a ver si me los imprime. Se tarda un montón. Y también cambiaron la carpeta o la alfombra de esta CVS. La verdad que se ve mejor todavía. No. Miren, esto me pasa siempre que supuestamente no está funcionando, pero me imprimió mis cupones. Así que acá tengo los cupones que voy a utilizar para mi compra de esta semana. Recuerden que siempre mi compra es un mínimo, perdón, un máximo de $10. Más recibí mis $3 de recompensa por completar 30 en Beauty. Así que si ustedes no se han inscrito, son nuevos o nuevas, les voy a dejar en la parte de abajo el link para que se inscriban. Empezamos con la primera compra. Los productos de la marca Crest. Están compras un producto y nos regresan 3 en extra packs. Hay un cupón de $1 en la aplicación como cupón digital. También están esos de $5.49. Pero yo voy a llevar los más baratos. Están a $4 y 19 centavos. Así que vamos a llevar 2 porque tengo un cupón de la cajita roja. Aunque el cupón manufacturero ya se venció. Pero tenemos el cupón digital, como les decía, así que voy a comprar 2 y voy a recibir $6 en extra packs, ya que el límite es de 2 veces por tarjeta. También hay otros productos que califican en esta compra, como los cepillos de diente. Y también está la otra promoción de gastas 10 y recibimos un extra packs de $4. Son también los enjuagues y otros productos que califican para esta compra. Así que en esta transacción nada más voy a llevar los 2 enjuagues bucales. Estos están a $4.19 cada uno y voy a recibir un extra packs de $6 ya que llevo 2 productos. Ustedes llevan un enjuague, pagarían $3.19 después del cupón y les regresan en el extra packs de 3 haciendo el enjuague por 19 centavos. También están estos enjuagues a $3.99. Tendremos cupones en la cajita roja para esos productos y además tenemos un cupón de $1 que estuvo disponible en coupons.com. Los cepillos de dientes están a $3.99. Compras uno y recibes un extra packs de $1.50. También hay cupones de 50 centavos para esos productos si ustedes quieren hacer esta compra. Yo en mi compra voy a pasar esta oferta, pero de igual forma están a buen precio los productos de la marca Colgate. También las pastas están a $3.99 y recibimos un extra packs de $1.50. De igual forma califican las que están acá. Estas están a $3.99 y hay rebates en la aplicación, así que revisen la aplicación de Ebora si ustedes quieren hacer esta compra. También esos productos salen a buen precio, están a 2 por $8, nos regresan un extra packs de 2, tenemos cupón de 3 en 2 para esos productos y si ustedes tienen cupón de la cajita roja les va a salir buenísima esta compra. Hay diferentes productos de la marca Kotex, diferentes cantidades, mejor dicho, de 18 unidades. Están estos también a 2 por 8 y nos regresan un extra packs de $2. Pienso llevar estas que son nocturnas, así que voy a llevar 2 de estas, 2 por $8, además el cupón de 3 y tengo un cupón de 2 en 8 para productos de la marca Kotex o también para toallas femeninas, haciendo esta compra por $1. También están estos $1, así que me salen a 50 centavos cada paquete y el precio es de 2 por 8 en oferta. Precio regular $6.59 y salen a 50 centavos después de los cupones y los extra packs. También los productos de la marca CoverGirl están en compras 15, recibe $5 en extra packs. Tenemos cupones o tuvimos cupones impresos para esos productos.
Así que hay varios precios también y varios productos que califican. También está de nuevo la promoción en los productos Fórmula. Gastas 15, recibes $10 en extra packs. Hay varios productos también y diferentes precios, así que ustedes pueden llevar productos de $14.99, $14.98 o también esos de $15.79. Pagarían $15.79, les regresan un extra pack de $10 haciendo la compra por $5.79, y si tienen cupones de la cajita roja, mucho mejor. Los productos de la marca Maybelline están: compras 2, recibes 5, y en la parte de abajo aparecen los productos que califican. Los productos más baratos son los delineadores a $4.99, y los productos de la marca L'Oréal, los shampoo, acondicionadores y tratamientos, están a 2x8. Y si compramos 15, nos regresan un extra pack de $5, así que salen a buen precio después de los cupones y después del extra packs. También están estos productos: compras 15 y recibes un extra pack de 3, están esos de $6.79. Y compras un producto y el segundo al 50%, tenemos cupones de $2 en el P&G de este mes. Y los productos de la marca Tide salen a $1.94 después del cupón de 3, que está disponible como cupón digital. Así que si ustedes quieren hacer esta compra, a $1.94. Y los productos de la marca Scott, eso están: compras 20, recibes un extra pack de 5. Eso están a $6.99. Hay reembolsos en la aplicación de Ibora, así que revisen su aplicación por si quieren hacer esta compra. De igual forma, hay cupones de $1 en la página de Scott.com. Y están también estos de $6.99 que califican en la misma promoción. Esos son de 1000 hojas, creo yo, si no me equivoco. Y de igual forma, el papel toalla, también el cupón de $1 para imprimir. Y en la misma promoción están los Kleenex, están estos por 3 por $4. Compras 20, recibes 5. Y también los wipes, estos que están en la parte de, están acá, esos están a 3 por 4. Y tenemos cupón de 50 centavos que subieron también disponible en la página de coupons.com por si quieren hacer esta compra. Y el jabón Dan está a 99 centavos. Tenemos cupón de 25 centavos de la cajita roja y cupón digital de 25 centavos si no lo han utilizado, así que sale a 49 centavos después de los cupones. Y las bolsas de basura también califican para la misma promoción: de gastas 20, recibes 5. Están estas de $6 y centavos. Tenemos cupón de $1 para estas bolsas pequeñas. Hay rebate en la aplicación de Ibora, pero tenemos que comprar 2 para que nos regresen $1. Y los chicles, bueno, estos están a $2.99 y nos regresan un extra pack de $1 haciéndolos por $1.99, y el precio regular es de $4.79 en esta farmacia. Así que en esta compra, estos son los productos que llevo en la primera transacción. Llevo los productos de la marca Cotex. Déjenme organizarlos un poquito para explicarles un poquito más. Llevo los productos de la marca Cotex. Recuerden que esos cupones salieron este fin de semana. Y además llevo los productos de la marca Crest. No se olviden en escanearlos antes de comprarlos. Así que llevo los productos de la marca Crest, los Cotex y los chicles de $2.99. Los cupones que voy a utilizar para esta compra es este de 2 en 8 para toallas femeninas. Y además voy a utilizar el cupón de 2 en 6 para enjuagues bucales, el extra pack de $9 de la compra de la semana pasada, y además este cupón de $3 en 2 productos que salió este fin de semana. Y para el enjuague bucal, nada más voy a utilizar un cupón de $1 que está disponible en la aplicación como cupón digital. Así que envíenlo a su tarjeta si quieren hacer esta compra después del cupón y después del extra pack. Si llevan un producto, les va a salir a 19 centavos si ustedes encuentran el producto a 4.19. Así que aquí está mi recibo, los productos que compré, los cupones que utilicé. Mi total a pagar fue de $2.37.
y recibí $2 por la compra de los productos Kotex, 6 por la compra de los enjuagues bucales, $1 por los chicles, así que utilicé 9 y me quedé con 9 extra packs. Pienso hacer otra transacción, pero no estoy muy segura, así que vamos a ver si la podemos hacer. Vamos a ver si compramos otros productos. Miren estos productos de la marca Venus, estos serán los más baratos a $8.99 en esta tienda y ahora están a $10.49, están más caros. Vamos por la segunda transacción. Están estos productos, compras uno, el segundo a mitad de precio, eso están a $6.79, compras 15, recibes 3. Así que voy a llevar dos de estos, haciendo un total de $10.19 en dos productos. Tenemos cupones para estos de $2 en el P&G de este mes. Y para completar la compra, ya que tengo que comprar 15, estaban estos productos de 5 y centavos, estaban de $5.99, ya no hay. Y están estos de $6.39, así que voy a llevar uno de estos. Así que en 3 me da un total de $16.57 y lo pienso combinar con los productos de la marca Maybelline. Están estos a $4.99, compras 2, recibimos 5. Y tengo este cupón de $3 para los productos de la marca Maybelline, que me lo dio la cajita roja. Para los productos de la marca Maybelline no tengo cupones manufactureros, así que no voy a utilizar, solo el cupón de la cajita roja. Y tengo estos cupones de 2 en un producto que salieron en el P&G. El límite es de dos cupones idénticos. Acá tengo 3, no creo que pasen, pero vamos a intentarlo. Si ustedes quieren hacer esta compra, la pueden dividir. Pero siempre les muestro 2 compras los días domingo, así que nada más voy a hacer una transacción. Y además tengo mis 3 de recompensa por completar el beauty y mis $9 en extra packs de la compra anterior, haciendo un total de $12 en extra packs. Y voy a recibir $8, bueno, quedándome con 8 para la próxima semana. Medio les mostraba que no pasó el cupón de $2 porque el límite dice que son 2 cupones idénticos. El sistema lo rechazó, así que nada más utilicé 2 cupones de 2. Si ustedes quieren hacer esta compra, la pueden dividir. Pagué un poquito más de mi bolsa, $7.55, pero tengo un límite entre semana que es de $10. Viendo de la tienda, acá está mi recibo y si les puedo explicar un poquito más. Pagué $7.55 por 5 productos más taxes, $9.32. Y recibí, bueno, ahorré el 75%. Recibí mis $3 por las compras de los Swiffer, también incluí Febreze y otros productos. Mis $5 por la compra de los productos de la marca Maybelline, así que me quedo con $8 en extra pack. Si quieren hacer esta compra, pueden dividirla. Si van a utilizar los 3 cupones de $2 para no tener ningún problema. En mi caso siempre les muestro 2 compras los días domingo y tengo un límite que es de $10. Necesitaba estos productos, así que pagué un poquito más. Pagué $9.92 más taxes, haciendo un total aproximadamente de $12 por los productos que llevo. Y también les quiero mostrar mi otro recibo. En el otro recibo, mi total a pagar fue, bueno, les muestro, voy a buscar mi recibo. Hasta acá. Mi total a pagar fue de $2.37 por 5 productos. Así que si ustedes quieren hacer sus compras, no se olviden en combinar sus cupones manufactureros con los cupones de la cajita roja para tener una excelente compra. Así que nos escuchamos en un próximo video. No se olviden en pasar por la página de coupons.com, ya que hay cupones nuevos para imprimir. Así que muchas, muchas bendiciones.